Estamos de regreso con más información entre 13 Noticias. Una ceremonia efectuada en la zona 10 es donde fue electa la nueva Miss Guatemala 2012. A continuación, los detalles del evento. Reportaje especial para T13 Noticias, en donde les vamos a informar de todo lo que está sucediendo aquí en el evento Miss Guatemala Universo 2012. 17 candidatas representando a cada uno de los departamentos, y al final de esta actividad conoceremos quién nos representa a nivel internacional en cada uno de esos eventos donde representa a nuestra bella Guatemala. En el Centro de Convenciones Ilumina se ha realizado el evento Miss Guatemala 2012, en donde cada una de las 17 candidatas representando a diferentes departamentos ha puesto toda su elegancia, toda su belleza y sobre todo ese carisma especial para saber quién en esta actividad es la nueva representante. Los invito a que conozcamos a cada una de ellas y en breve conoceremos quién es la ganadora. Platicamos con Jessica Schell. Ella en el 2010 dio un excelente resultado en Miss Universo. Ella nos cuenta del compromiso que adquiere cada una de las reinas en esta actividad. Que me da nostalgia al verlas empezar un sueño, porque es un camino que se empieza y no es duro, no es fácil, es duro porque realmente lo que se adquiere es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque tener el nombre de un país bajo tus hombros no es nada fácil, entonces yo creo que ellas se merecen disfrutarse ese momento y crecer como personas, darse la oportunidad de darse a conocer, porque ya son ganadoras desde el momento que perdieron el miedo y decidieron estar aquí. Y me encuentro en compañía de Laura Godoy, la nueva Miss Guatemala Universo 2012, y para nosotros es un gusto darles a conocer sus primeras palabras, sus primeras impresiones y parte de sus proyectos. Hola, bienvenida y muy buenas noches y felicitaciones. Muchísimas gracias, buenas noches. Yo quiero agradecerles por esta entrevista y contarles de que tengo muchas ganas de trabajar. Estoy muy contenta y siempre con el nombre de Dios vamos a salir adelante en todos los proyectos que tengamos en mente. Bueno, pues nos da mucho gusto que ya seas electa y que tengas un tiempo especial para prepararte y representar a Guatemala, pues con todo ese calor humano y con toda esa belleza que te representa. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros televidentes y les prometo que los voy a representar dignamente. Muy buenas noches, bienvenidos al Deporte Nacional por cortesía de Vital Fuerte. Ponga la energía a su cuerpo con Vital Fuerte Bebible. Vamos a pasar al parabádminton. El Campeonato Mundial de Parabádminton en su octava edición acaba de finalizar este día en el domo de la zona 13. Un total de 12 países se reunieron para esta disciplina deportiva. Compartimos con ustedes los detalles más importantes de esta competencia a nivel mundial. Atletas de más de 12 países se dieron cita al domo de la zona 13 para competir en el octavo mundial de parabádminton en las distintas modalidades, con el objetivo de seguir mostrándole al mundo que pese a las circunstancias que el destino los llevó a vivir, siguen hacia adelante. Algunos nacieron con alguna discapacidad, otros víctimas de los conflictos armados, tal el caso del colombiano Teófilo Rincón, que perdió el brazo y una pierna tras una explosión y ha tenido que superarse con la ayuda de instituciones privadas, pues carece de las deportivas y el gobierno de su país. Mi caso es que yo soy víctima de minas allá en Colombia, soy víctima de la guerra, del conflicto armado. Pisé una mina en una finca y hace más de 18 años y por eso estoy así. Hemos recibido ayudas con prótesis y eso, pero en el deporte estamos actualmente mal. Otros, como los integrantes de la delegación de Israel, quedaron con alguna discapacidad por defender a su patria, pero ellos sí son respaldados por el gobierno. El gobierno y el Ministerio de la Defensa y le pagan toda su vida
su pensión, su sueldo, facilidades, construir una casa adecuada y muchas otras cosas, porque ellos merecen todas las gracias porque han salvado la vida de los demás israelíes en nuestro país. Pese a ello, son un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Ellos ven en su discapacidad una oportunidad de ser mejores. La mayoría de nosotros nos encerramos en nuestras casas o en nuestros barrios y no salimos. Empezar a salir y hacer algo por nosotros mismos. Yo tengo un lema: discapacitado es aquel que teniéndolo todo no hace nada por superarse. Nosotros vivimos superándonos. Yo creo que Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Y si Él puso en mí esta discapacidad, fue por algo. Y aquí está ese algo, ¿verdad? O sea, un mundial en mi país. Guatemala fue el primer país de América en abrir sus brazos para recibir a estos atletas para la realización de este mundial. Bueno, gracias. ¡Hey, espérate, mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Vital Fuerte, una ampolla de energía para un día cargado, nos presentó el segmento deportivo nacional. Pasamos ahora a la información deportiva internacional y vamos a iniciar, por supuesto, en España con uno de los partidos más importantes de esta jornada, con el Real Madrid enfrentando al Atlético de Madrid en el Clásico de la Capital, y también ya no quedan invictos en la Liga Española porque hoy cayó el Barcelona. Iniciamos con este equipo colchonero que se adelantaba a los 16 minutos de iniciado el partido. Sin embargo, Cristiano Ronaldo conseguía mediante una pena máxima su 14º gol y el 1-1 en el marcador. Va a aparecer Di María, un argentino, definiendo ante una asistencia de Cristiano Ronaldo, y ya el Real Madrid le pegaba la vuelta. Esto en el arranque nomás del segundo tiempo, 2-1. Este es Gonzalo Higuaín, se lleva la marca de Godín y la liquida muy bien el argentino para el 3-1. El Atlético de Madrid lleva más de 12 años sin poderle ganar ahora al Real Madrid en condición de visitante. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Liga Española, 15 goles. Desde el punto de penal selló el 4-1 final. Y lo que decíamos, ya no quedan invictos. En España cayó el Barcelona en su visita al Getafe, que no le ganaba desde el 2007. Un único gol en el partido llegó en este balón detenido para el equipo del Getafe. Adiós al invicto del Barcelona. Y cerramos en Italia con Simone Pepe, que le dio la victoria al único puntero del calcio italiano, a esta Juventus, que le fue a ganar como visitante a la Lazio. Ya lo había hecho también contra el Inter, contra el Milan. Un golpe de poder de este conjunto de la Juventus, que a falta de un partido pendiente que juega el próximo martes frente al Napoli, es el mejor equipo en el calcio italiano. Llegamos al final del deporte nacional e internacional. Tiempo para la pausa y vamos a regresar con mucha más información. Gracias.